Así es, compañeros, fue a eso alrededor de la 1 de la tarde, y el diputado también lamentó que la investigación de la Fiscalía esté fundamentada en el testimonio de un criminal, refiriéndose al testigo criteriado Noé de la Operación Cuscatlán. Nunca negocié con pandilleros, nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. El diputado alega que toda la investigación se ha centrado en una reunión que sostuvo con la Red Nacional de Pastores. En la campaña presenté una propuesta o plan de gobierno a todo ciudadano que la quiso escuchar. Me reuní con diferentes sectores de la vida nacional, campesinos, deportistas, obreros, cafetaleros. Asegura que pidió formalmente el video y se le fue negado, pero denuncia que Casa Presidencial sí pudo obtenerlo. Desde Casa Presidencial y de sus cuentas de resonancia han divulgado extractos mucho antes que las diera a conocer el juez o el fiscal. Además, dijo ser víctima del poder, haciendo referencia al presidente Nayib Bukele. Al gobernante este caso le presenta una magnífica oportunidad de ganar-ganar. Si soy absuelto, este sujeto dirá que nos unimos los mismos de siempre. Y si me condenan, que se cumplió lo que había venido diciendo. Lamentó las declaraciones del diputado Guillermo Gallegos y de sus compañeros de Arena, quienes adelantaron posición en su contra. Yo no voy a hablar mal del diputado Gallegos. Recuerden la imagen que él se ha construido. Su trayectoria dice más de lo que yo pueda hablar de él. Agregó que está dispuesto a enfrentar el proceso, convencido que no ha hecho nada apartado de la ley. El diputado agregó que hará una gira por diferentes medios para explicar con más detalles esta situación judicial que está por enfrentar.